I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. ¿Cuál es la expectativa de mañana a esa final? No, en realidad pues el equipo estaba muy mentalizado. Mañana vamos a ver si Dios quiere, vamos a traernos ese trofeito allá, porque no sé si ha entrado a la sala, ahí donde están todos los trofeitos, ¿verdad? Hay varios consecutivos de 1, 2, 3 años seguidos, y este pues no va a ser la excepción. Vamos por el campeonatito allá si Dios quiere. Mañana ese equipo, ¿cómo lo sentís? ¿Crees que van a meterle todo, a todo meter, o cómo va el asunto? ¿Nosotros o el equipo contrario? ¿Los dos? Bueno, nosotros hemos mentalizado a lo que vamos. El equipo contrario, pues ya nos vio el domingo jugar allá y en verdad nos tienen un gran respeto, pero aún nosotros a ellos también, pero sí, no está nada difícil el campeonato. Don Ricardo, ¿qué ha significado este campeonato interno para ustedes? Bueno, para mí es la primera vez que estoy aquí en un campeonato interno. Y para nosotros ha sido bonito porque teníamos mucho tiempo participar en un torneo de estos, interno de la empresa, había la redundancia. Y nos sentimos bien porque hemos jugado en San Carlos, Nicoya y mañana que jugamos la final en San José. Y de todos esos partidos que ya estás contándonos que has jugado, ¿cuál de todos esos puedes decir que fue el más difícil que enfrentaron? El más dramático fue San Carlos. Fue un viaje muy largo y muchos percances ahí de caminos. Y ¿cómo cuáles? Sí, toda la gente se descompuso ahí por tantas vueltas, pero al final llegamos y estuvimos yéndonos hasta a tiros de penales, íbamos perdiendo 2-0 y al final de cuentas le dimos vueltas en los penales y ganamos. ¿Cómo quedó ese partido? En el partido quedamos 3-3 y en los penales quedamos 6-4. ¿Qué le puedes decir al resto de compañeros? ¿Vale la pena hacer deporte? Sí, claro, por supuesto. Nosotros somos un grupo muy, muy, muy unido, que sin embargo participamos en el fútbol, en el campeonato interno, y tenemos un equipo de básquetbol que jugamos ahí en la cancha de Ciudad Blanca en las noches. Yo necesito que nos contes un poquito de esto, Enrique. ¿Cuál fue el resultado del último partido que jugaste? Y jugamos en San José, en el depósito, ganamos 3-0 a San Isidro. Fue un partido bonito, bastante, bastante competitivo. ¿Y qué más le puedo contar? ¿Ante quién fue que se enfrentaron para esa final? Ante San Isidro. Ante San Isidro. ¿Cómo quedó el partido? 3-0. ¿Ganando? Liberia. Ok, ¿qué le puedes decir a una familia tan grande como la que tenés en esta empresa? ¿Es importante fomentar el deporte? Es bastante interesante, se convive bastante, se comparte, se hacen amigos y es bonito disfrutar el deporte, ¿verdad? El fútbol. ¿Cómo le haces para meter tantos goles? Ya, y intentando y estar ahí cerquita del marco y tratando de hacer las todas las que queden, ¿verdad?